horas. Comportamiento del toro en dentro del cajón, que no se recargue, que no se eche, que no cajonee y que no se talle en panes. Los tipos de reparo, altura, cambios, giros y cantidad de reparos, ¿verdad? Se califica el primer aire, nada más. Aquí hay 5 minutos a partir de que el ganadero ponga el berijero. Son 5 minutos, que son suficientes. Uno lo van a ver como mucho tiempo, otro lo van a ver como poco. Después de que berijee el toro, son 5 minutos para que el jinete le monte.
señores, lo que bien se hace, bien se celebra. Y en una ocasión un ganadero de mucho conocimiento dijo: no hay que pedirle el aplauso a la gente cuando la gente lo cree prudente. Ahí está, en el centro del ruedo, se ha convertido en héroe porque ha salvado a este jinete. El peloncito se llama por el mismo costado, el jinete ha lanzado el fuego.
Yeah.
sí, y a Don con un plástico que le puso pausa y que le da la monta a Fulco de Jalisco. Lleva otro más asegurando y usted le brinda el premio. En la posibilidad de una repetición, hay una entre 25 y es probable ir a la salida. Salida de la madre, cada más bonito de Toledo, Jalisco. El toro se encanta, hay el centro de ruedo, de este que era colero, pisando firme, fallo, campo de la cámara, cambia dirección, cambia jugada, pero Michel lo cuenta perfectamente. El galán se frena, el galán se atornilla, el reparo se convierte en trompe, la vuelve a levantar de nuevo, pero parece que ya no hay nada más. Los cabezales tienen que tenerse para dar por finalizada la jugada. Posible.
1,000 pesos. El Güero le coloca a la horquilla, el Güero, y está Güero, Güero de Comala. Y bueno, qué pena. Desgraciadamente ha quedado en lo que usted ha presenciado, así que con eso regresa. Vamos entonces a darles el resultado en este instante, damas y caballeros. Vamos a iniciar para hacer el nombramiento con todo mérito dentro del centro de ruedo. La ganadería que fue nombrada como tercer lugar el día de hoy. Sin más preámbulos, Toro El Venado, Rancho El Centenario, Hermano Sánchez Orozco. Hay algo aquí para hacer la entrega. 260 puntos Toro El Venado. Usted va a seguir escuchando el segundo lugar y el primer lugar. Con 260 puntos Toro El Venado. Torneo Nacional Rey de México. Médico, por favor, si es tan amable. Rancho El Centenario. Ahí Diana, hay aplauso. El Venado del Centenario. Hermanos de Eduardo Godínez, le hacen entrega de ese reconocimiento. Acreedor y merecedor del tercer lugar el día de hoy, los jueces le otorgaron 260 puntos. Señoras y señores, es el momento de conocer el segundo lugar. Segundo lugar con 265 puntos. Un toro de nombre Fórmula 1 de Juan Gil Preciado, Rancho El Guamuchil. Allá viene llegando el ganadero, damas y caballeros, Juan Gil Preciado, Rancho El Guamuchil. Lo importante es estar muy cerca. Muy bien, queridos amigos, le voy a encargar muchísimo, señor de las tarolas, sígale poniendo circunstancia y suspenso para informarle a nuestro público que con una calificación, señor, muéstreme el puntaje, con una calificación de 270 puntos, diferencia de 5 y 10 entre segundo y tercer lugar. Señoras y señores, este episodio fue, bueno, se lo digo al final. Este toro fue montado por el andariego de Tonaya, Jalisco. Se llama Octava Maravilla, Rancho Los Fulminantes, Dairon García, ganadero, Tetecala Morelos. Él es el gran ganador de la noche, Rancho Los Fulminantes, Octava Maravilla. ¡Póngale! La Diana, véngase, señor ganadero, a recibir el premio de los 100,000 pesos. Acá está destinado. Acá debe aparecer el señor ganadero, el hombre que se lleva el premio importante de esa noche, el número uno del Rancho Los Fulminantes, Octava Maravilla, Dairon García de Tetecala, Morelos. Véngase, señor. La entrega se hace a través de la organización del evento. Y una vez más, mi banda, por favor, póngale una diana más. Felicidades, primerísimo lugar, el nuevo monarca, el nuevo rey del Rey de México, la gente de Tetecala. Ahí está el reconocimiento y ahí está la entrega del cheque que avala. Son 100,000 pesos.